Bienvenidos a una nueva edición del Job Squad Podcast. casa llena. Oye, como se le infla el pecho a la gente aquí. Veo un paper bien Puerto Rico y aparecen todos, era regado. Oye, este que te habla como todas las semanas es Jason Montañez, acompañándome hoy. Judas, el Omicoto. Y oye, el retro 787, ¿qué está pasando, Corilla? Háblenme, ¿cómo se sienten? Explíquenme, cuéntenme sus sentimientos ahora mismo. Agradecido. Tiré par de cata. En casa, tiré par de cata, casi cojo a mi madre. Tú también te vas al fuego verde. Era una. Dos noches para la historia. Sí, háblame cuando quieras hablar, tú sabes, porque tenemos aquí 2 horas. Buenas tardes, buena gente que nos ve de Croacia, Suecia, Islas Vírgenes, Alemania, en tu rincón de tu corazón, en tu esquina del baño, en tu donde tú quieras, maldita sea. Aquí estoy yo, llegué. Dios mío, Jesús. Androide, ¿qué está pasando, bebé? ¿Todo bien? Aquí voy por el campeonato, pero voy por el campeonato, Muy bien, me gusta esa actitud. ¿Por qué campeonato va? Por el del Caribe, el nuevo viejo. Mira, que esa miel, que se dé la miel del campeonato del Caribe, que trae el campeonato de medalla, ese que tiene que traer. La verdadera presión. ¿Cuál? El de medalla. El que de medalla. Clásico. ¡Wow! Pero hoy pusieron la plantilla, como que el draft de lo que era el Caribe. No sé, tengo que ver el Diego. No sé, como que le falta ese cabrón. Pusieron 2 palmitas ahí. ¡Qué mierda! No sé, cabrón. La misma palmitas que ponía en Carlitos Cabana. Otro campeonato junior completo. Otro fiscal. Eso para que. Bueno, puede ser la que hay, loco. Eso va a dar. ¿Quién tiene ahora mismo el Junior completo? Brandon de Skater. Sí. Eso es como era Junior completo. Oíste, eso va como Junior completo. El de la televisión, el del Caribe. Va por ahí, está por ahí. Está por eso fiscal. Ese roster está alto y uno el completo, papi. Ese roster está alto y uno el completo. Ahí nadie come arroz y chuela, ¿viste? Ahí todos comen tilapia. No te pares. Es esto mi amiguito, Sayon Artiguan, Bebol. Que está duro. Está duro de aquí. Mira, cuando tú dijiste que se desapareció, él estuvo ahí todo el tiempo. Pero no te diste cuenta, mediocre. Oye, antes de hablar del mediocre, antes que me digan mediocre. Ay, María. Sigo dándole para atrás y para el frente al intro de Stephanie Marbel. Eso es todo. Hablamos, seguimos. Antes de comenzar, tengo que recordar a la gente que nos siga en todas las redes sociales para que te llegue la notificación cada vez que un episodio como este, maldita sea. 138 episodios y seguimos. Yo Squad Podcast, estamos en Facebook, YouTube. Como Just Squad Podcast en formato audio en iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Radio Public, La Madre de los Tomates, Just Squad Podcast, dale like, dale a la campana, síganos, únete al squad y vamos a la joda, vamos a joder, comenta, dale share, enséñaselo a la chilla, a la vieja bolitera de abajo de tu casa, no importa, a todo el mundo, vamos. Tenemos a TikTok, nos falta Snapchat, nos falta. Sí, TikTok y Twitter, sí. Es más, yo vi que si lo ves sentado comiendo mierda, enséñalo también.
A todo el mundo. Hay de todo. Hola, bueno, vamos a lo que vinimos. Llegué fresquecito del calentón. Llegué de P-Fucking R. Por razón apestado, hijo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo que estuve físicamente presente en el 2005 cuando estuvo New Year's Revolution. New Year's Revolution fue un pay-per-view que marcó. El primer pay-per-view en Puerto Rico, obviamente. Stage era la segunda lucha, si no me equivoco, del Elimination Chamber. Hubieron un montón de cosas envueltas. Obviamente tenías talentos grandes como Batista, Triple H, Jericho, Shawn Michaels. Son tiempos diferentes. Pero ese feeling que yo tuve en New Year's Revolution era como que mi primer pay-per-view, esa experiencia, tú sabes. Este fue como que algo más, o sea, obviamente he ido a par de WrestleMania y qué sé yo, pero este fue como que más nosotros dejarnos sentir a nivel mundial como una de las mejores fanaticadas en el mundo entero. Y eso es lo que está hablando la gente. Y el feeling fue diferente. O sea, no es tanto el talento, porque obviamente tú no puedes comparar el roster de hoy en día con el del 2005, jamás en la vida. Y es como que tú no puedes comparar el roster del 2005 con el de los 94-95, pues un roster totalmente diferente, estrellas más grandes. Pero ese feeling de lo que pasó, vamos a entrarle de lleno de lo que pasó. Simplemente fue gratificante. Esa es la palabra que puedo, gratificante. Digamos ustedes, ¿qué les pareció el pay-per-view? Ya que ustedes lo vieron por Peacock. Obviamente ustedes cacharon cosas que a lo mejor yo no vi. Yo lo vi por encimita, ahorita. Y vi un par de cosas en los comentarios que vamos a hablar de eso. Pero nada, dígame su opinión al respecto. Vamos. Bueno, yo lo vi por Peacock. Y obviamente lo iba a presentar como que lo que quieren que tú veas. Y lo que todo el mundo habló en las dos noches, que fue esto del intro con el dron, cabrón, desde afuera. Durísimo. Es verdad que la segunda noche por poco se lleva un tipo enredado en la entrada, pero... Que los boricuas se meten en el medio. ¿Tú no has visto cuando cogen los solos y se quieren ver? Le pasó por el hombro, le pasó la... Yo me di cuenta ayer cuando ganó Seth Rollins. Cuando ganó Seth Rollins, el tipo empezó Seth, y se como que pichando, y el tipo, píbeme aquí, y el tipo, era, pay, date quieto, por favor, date quieto. Por eso se paga, tienes que pagar. Sí, mi hermano. ¿Tú no has visto que ya no están casi filmando, mi hermano? Tú te quieres. En transmisión, mano, lo que todo el mundo está diciendo y están hablando, la fanaticada, papi, con Michael, estaba, cabrón, como si estuviera en otro planeta. Era como que, yo, esta gente le está aplaudiendo. Yo te voy a poner un... Al que está grabando con la cama. Yo vivo en Arkansas, para que sepa. Tengo para que ver lucha libre. Y me estaban escribiendo por el Nacha. Me decían, ¿cuándo la fanaticada se piensa callar? Y le dije, papi, nunca. La otra que me dijeron, never. Que siguieron cuando empezó a hacer ring, cuando todo el mundo empezó, me escribió, ese es el más largo que yo escuché. Le dije, y lo vas a escuchar hasta que se acabe la pelea. Mira, tú sabes que también, en comparación quizás con el primer pay-per-view, con New Year Revolution, quizás, también es que las redes, loco, o sea, como que en aquel tiempo tú tienes una handycam, una camarita digital, lo que sea, y no vas a estar, o sea, el live streaming, el subirlo a las redes, eso no existía. So, te daban los resultados, quizás, porque después de ese tiempo estaba PR, ¿no? Wrestling, me acuerdo. Pero que la gente constantemente, a ver, que tú pagaras el pay-per-view, tú ibas a ver nada. O sea, hay gente que ahora mismo que no estuvieran en el pay-per-view podían ver todos los cánticos, toda la ovación, porque pues, fulano lo subía que estaba allí, y qué sé yo. Entonces, yo creo que fue la misma ovación de Luis Revolution. Lo que pasa es que obviamente en otro tiempo ahora, pues hay más exposición. Entonces,
sea, no es como que fue distinto, fue el mismo de aquella vez, o quizás más, por el tiempo que no habían venido. Pero yo creo que por las aires de petición, el micrófono se escuchaba muy clarito. No hay la visibilidad de... Es como ir a WrestleMania. Vamos, cuando ustedes fueron, que me enviaban videos y, ¿sabes? Tú, WWE te presenta esto en la televisión, pero el que está con un celular te va a dar otras reacciones porque está ahí live, está en el crowd medio, ¿me entiendes? Es diferente, es diferente. No, claro. Y se va yo a estaba aquí mal, en ¿no? casa con el pecho hinchado ahí, escuchando el juá, 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 que no pasa en ningún lado, eso no pasa en ningún lado, eso y eso los luchadores pompean con el que tú, papi, el luchador va a decir, coño, va a poder ser el infierno. Pero lo que me estuvo bueno fue cuando el árbitro en una, uno, dos, árbitro, cabrón, ey, párate, 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 deja el árbitro quieto. Puerto Rico, es otra fanática, ¿sabes? Pero que yo pienso que la visibilidad es por las redes, y eso está cool, ¿sabes? Que las redes ayudaron también al evento. Ahora, que hablando de redes, tú que hablas de redes, yo estuve hoy peleando yo en las redes, con en todas páginas, en todas páginas. Me tiré el sabio wea cuando salió, papi. Hay uno, no, que la fanaticada inglesa, los ingleses me verá aquí. No, que los canadienses están locos, papi. Usted tiene que vivir de nosotros. Al único le dije, no, que los mexicanos, los voy a dejar pasar porque ustedes a veces son buenos, a veces. Por historia. Ninguno como el 100x35, papi. Papi, aquí, papi pasó tiempo de Carlos Colón cuando era Capitol. Papi, que creo que era salvajismo. Y los fanáticos ahí se metían, daban tiros, como el Bronco contó un montón de veces, que los tenían que escoltar la policía. Cuando Conan le metió el guitarrazo a Stacy. ¿En qué mal tú eres a lo que era? En ningún lado. Luego al Bronco le quemaron la guagua. Al Bronco le quemaron la guagua. Mira, cuando Bad Bunny sacó el carrito de compra, ahí fue que se volvió todo el mundo loco. Eso es un clásico de la lucha de alcohol en Puerto Rico, el carrito. Yo voy a decir de quién es ahorita, cuando lleguemos a la lucha. Le llegamos ahí. Así no, que, zumba, compañero. Mira, Ney, por encima de todo, oye, obviamente vamos a hablar de la lucha ahorita, pero le toca dar props a Damian Priest y Dominic Mysterio, que papi, dieron la promo, el media tour toda la semana. Raymond y sus amigos, Chente, Molusco, durísimo. Le tocaban a ellos, le tocaba a Pris, básicamente. Mm-hmm. Yo creo que la visibilidad del evento, porque le queda. Está en casa, papi, te toca promocionar, te toca. No, está en casa y vas a pelear con el primo favorito por el carril. Estás con el hombre que puede ir a Coachella, puede ir a Metagala y puede ir a luchar, papi. El hombre puede hacer todo, así que el hombre es un duro. Sabecito rapidito. ¿Sabes que pusieron la foto esa de Carlos Colón con Bad Bunny en el medio y un montón de cosas más? Y en un grupo último me dice, ahí faltó Chen. Le dije, a la verdad que tú no sabes nada de lucha libre, siéntate. Mira, que no tan solo lo que pasó en Backlash fue histórico. En la historia de los libros de la lucha libre vamos a estar marcados ahí. ¿Por qué? Porque un par de cosas pasaron. Con la victoria de Bianca Belair en ese Backlash, se convirtió en la campeona de reinado más largo de la era moderna. Bianca Belair entró como John Cena en ECW. Chacho, nadie la quería en Puerto Rico. Territorio rudo, papi. Sí, territorio hostil. Mira, entonces Backlash se convirtió en el evento con más ventas y con más vistas de todos los Backlash. Así que, y más el soldado en el Choliseo, seguimos. Pregunta, ¿cuán importante déjame reconocerlo. ¿Cuán importante era Backlash? ¡Tíralo! ¿Qué le pasó a Pedro Morales? ¡Dilo! Dilo, cállate. Dilo, que también es historia, dilo. Te lo dije, Pedro Morales, no me escuchaste, que vamos por ti, maldita sea. Te estás revolcando ahora mismo, donde quiera que estés ahora mismo, arriba o abajo, no sé. Pero
Mira, te lo digo que venimos por ti. ¿Cuán relevante era Backlash? En su opinión, ¿verdad? Antes de, obviamente, que el de que pasó el sábado. Pero, ¿cuán relevante era? ¿Cuán importante era Backlash? A mí siempre me ha gustado el título de Backlash. Para mediados de los 2000, ellos lo jodieron con la mezcla de marca. El único así que yo me acuerdo reciente que estuvo bueno fue el de AJ Styles con Dean Ambrose por el título. Que yo creo que eso fue que AJ Styles ganó el título. El concepto de Backlash no es las luchas repetitivas de WrestleMania. Es más o menos. Eso fue, ahí fue que lo jodieron. Cuando hicieron lo de WrestleMania Backlash. Eso fue una estupidez. Por eso. Y un poquito de luchas nuevas. Eso es lo que han hecho ahora. Sí, yo creo que... como que era exacto, como que las revanchitas de WrestleMania, las más duritas que hubieron, como que las ponían en Backlash de nuevo. Pero no sé, en ignorancia le pienso como que deben hacer de nuevo. Un stretch ahí cuando... como que, ok, se acabó WrestleMania, empezamos una nueva temporada, por decirlo así, y es como los playoffs, cabrón. Ya, ganó fulano el campeón, bla, bla, y vuelves otra vez, ¿me entiendes?, la temporada. So, si en Backlash volvían a la costumbre de crear nuevas rivalidades en vez de rescatar las viejas de WrestleMania. Digo, hay rivalidades que tienes que seguirlas, porque son historias largas. Por ejemplo, qué sé yo, en este caso, Bloodline, Cody, ¿sabes? Judgment Day, que todavía quedan cosas, pero... Judgment Day. Tenían como que siento que tenían tiempo para buildear algo, por ejemplo, la lucha de Omos y Rollins. Pero lo vemos ahorita. No, en verdad que no, esa lucha, gracias por participar. Hábleme, vamos entonces a darle sin miedo, vamos a hablar de la primera lucha. Io Sky versus Bianca Belair por el Campeonato Mundial Femenino. A mí, esa lucha... que me iba a tirar un algaretismo, pero esa lucha yo la hubiese switchado con la del Bloodline, pero a la misma vez esa lucha encendió porque abriendo Bloodline. Sí, porque en verdad ahí va a haber rotura de Bailey, ahí van a botar para el carajo a Bailey ese grupo. Yo no sé, me huele que no, le quieren dar más protagonista a ellos. Yo creo que a ellos le van a dar lo suyo. Por eso, a Bailey la van a sacar de ahí, se va a juntar con Becky Lynch y se va a poner los campeones en pareja, ya para WrestleMania. ¿Cómo? Con Lita y Tristan, ya tú verás. Para allá abajo. Una loquera. Entonces, esos campeones están muertos, papi. Esos campeones tienen que darle prestigio. Si se los dan a Becky Lynch y a Bailey, es por... porque en verdad para darle prestigio, porque no hay nadie. Es que yo creo que esos campeonatos nunca deberían existir. No le añaden nada tampoco a la división. O sea, que dejarlas luchando por un, persiguiendo todos el mismo título. Porque es que, tú sabes, yo creo que no tiene sentido. Entonces, yo ahora que seguro, bueno, ya Puerto Rico se demostró que es la favorita, por lo menos aquí también. Y mucha gente ya está como que medio incómodo con Belair. El que ahora ellos se salga, obligó para estar en la... van a ponerla rápido en, ¿sabes? En línea. Para claro, ser campeón. Tiene que pasar. Obligado, ya tiene que tocar ese campeonato. Y es de las mejores que hay ahí. Yo no soy fanático de la lucha de mujeres. No me gusta, pero es la verdad. Y es de las favoritas ahí. Y de las mejores que hay. Fíjate, en eso, yo sé que era un maldito hater de la lucha de mujeres, pero... en eso concuerdo contigo. Ese título en pareja no debía haber existido, mano. Y más que no tan solo hicieron ese título en pareja en el main roster, hicieron ese título femenino en pareja en NXT también. So, tiene dos títulos de pareja femenino en prácticamente la misma compañía. Y es como que... estoy como sí, pero cuatro títulos que no sirven. NXT ellos lo ven como si haciendo las ligas menores, sigue haciendo el desarrollo. Bueno, es como que... no, pero el concepto original no. El concepto original era que esos títulos en pareja femenino se podían defender en Raw, SmackDown y en NXT. Menos sentido así. Bueno, pero no, bueno. Pero yo le hubiese dado sentido. Tú puedes usar esos campeonatos
para subir, ponle que hayan dos mujeres ready ahí en ese en NXT, y esa es una excusa, ganaron los títulos del main roster, pues las pueden mover directo Eso para el main roster. Esa es una excusa buena para subirla. Pues saberlo usarlo. ¿Tú entiendes? hacer una historia para que ellas defiendan arriba en lo en el roster principal. Claro. Te la Pues. compro, te la compro. Papi, este lápiz siempre hay punta, nene. Mira, no, pues estuvo bueno. Y los comentaristas, lo que vi hoy, ¿verdad? Están diciendo como que, ah, viste, Io Sky no necesito a Damage Control y qué sé yo, como está empezando esos roces ya, me gusta. Mencionaron, no sé si fue en esta que mencionaron a la tigresa y a Black Rose. Yo creo que fue en la lucha de Mata, sí, o fue en esta. Yo creo que fue en esta, fue el Ah. pay-per-view, yo creo. Creo que fue en esta misma, la de Pero creo que fue Ilia. la de Selina. Creo que fue la de Selina. ¿Fue la de Selina? Sí, No cuando recuerdo. estaba. Sí, fíjate que Selina es la Ah, supuestamente verdad, bonita. verdad. Un saludito a la siervita por ahí estaba cantando una cancioncita de Bad Bunny mientras estaba sentada en su cara, literalmente en la silla VIP. A Sí, la saludito a esa muchachita. Sierva, sierva, saludos, sierva. Habla Rose, bebecita. Salud de paz. Qué Déjame rival. que después me salga lo de pastor y no estamos en este podcast, por favor, déjame. Que aquí no estamos en ese podcast, suelta. Me iba a Ven ahí. decir que Riviero no se pusiera celoso, ¿no? Profesionalmente, mandando el Tranquilo, saludo. por eso yo. Mira, pues yo pensé que la lucha estuvo buena. Yo soy fanático. Y yo creo que ya ahí se marcó lo que va a pasar en el futuro con Damage Control. Y yo, obviamente, va a ser la primera en salirse o que Bailey la bote. Y lo mismo, va a ir de seguro Van a con traicionar a la pareja. Bailey. Van a traicionar a la Sí. Bailey. Es pantalón que usó el sábado. Papi, Muchacho. automáticamente Irrespeto. insertar el meme de Walter. Mira, háblame de antes de seguir con la otra lucha de la promo que se tiraron backstage con Bad Bunny. ¡Tío Sabio! Emocionado con el Kendo, papi. Papi, esa la Era gente. un meme. Cuando Era un estuvimos meme donde ahí. pusieron la cara de Cuando escuchamos el Tío Sabio, que salió. ¡Ah, qué es la que hay, papi! El pop allí, una cosa es ridícula. Ridícula, ridícula, A mí me ridícula. dijeron que el Coliseo lloró hasta por las paredes. Que tuvo también cool de ese segmento. Cuando Bonnie se tiró el grito de guerra boricua. ¡Neta! A mi manera o para la calle, Y la cara que hizo, ay, se me cayó el Duluá, se me cayó un poquito de Duluá, párate. Disculpa, disculpa. Se vio bien obvio. El grito de guerra boricua, papi. Oye, sabio, te vi en Backlash en esa promo y vi el último programa de IWA. Vamos a darle ganchito a esa polo blanca. Vamos a, por favor. Así suave, rapidito, rapidito. Soy la maldita industria. Llegó Pedro Portillo. Manda, síguelo por ahí para abajo. Seguimos en Backlash. Pedro Síguelo por ahí Portillo, para abajo. llegué, llegué. No te Pares ahí, no te podemos pares. tocar eso a lo último. Podemos tocar eso a lo último. No te pares, Y no te pares okay. ahí. Vamos a seguir, vamos a seguir. La próxima lucha fue la de Omos versus Seth Rollins. Que estuvo bien pegado ahí, que es lo nuevo ahora. Ahora se para en medio del ring. Se apagan todas las luces, spotlight y la gente coreando. Eso es lo que va a estar pegado ahora. Pero Puerto Rico lo Pero hace ninguno mejor. como Puerto Rico que estuvo toda lucha pegado ahí. Sí. Yo creo que esa lucha se trabajó bien, pero también pienso que Rollins es que la gente, ¿sabes? Rollins es un must. Rollins tienen que dar a Rollins. Si traen a Rollins, ¿sabes? No.
como que no iba a funcionar, o sea, tenía que venir Rollins. Mira, tienen que mantenerlo, y si lo tienen como los planes que quieren hacerlo, y que para el torneo, pues va a ser uno de los finalistas en el torneo del campeonato WWE nuevo, tienen que mantenerlo ahí, sin soltarlo. Gente, yo te voy a decir una cosa. Ayer, ese pay-per-view, yo le di a Seth Rollins el verdadero nombre de Architect. Puso a luchar a Omu como si fuera un tipo normal, porque en verdad Omu no lucha, cabrón. Omu no lucha. Y yo sentí como que la lucha está bien porque es el Rolling, porque estoy viendo a ese Rolling, pero en verdad, ese Rolling es un tipo que te puede luchar con cualquiera y te lo va a hacer luchar bonito, mi hermano, sea con quien sea. Así y que para mí, vamos, y para mí, dime que luchando lo estoy diciendo aquí, y lo estoy diciendo aquí, a mí no me importa si ustedes, si lo quieren aceptar o no lo quieren aceptar. Me la como por el campeonato de tres, el Yestai, Seth Rollins y Cody Rhodes. Mira, yo me voy. Si me hacen eso, yo me voy, yo me siento como el chiquito a verla. La pueden cargar bien. ¿Qué? Papi, es un lucho. Desde que están tratando de empujar a Omos, le han puesto gente que son capaces de hacerlo lucir bien. Porque, cabrón, es un tipo que mide, ¿cuánto mide Omos? 7 pies. Omos mide 7. Siete con 3 payas arriba. El mío por la mañana. En esa altura. ¿Quién se puede mover también? O sea, ¿quién es ágil en esa altura? Y el peso de él. O sea, tampoco es que tú vas a ver a, qué sé yo, un difunto Luke Harper, cabrón. ¿Entiendes? Que no era tan alto, por ejemplo. De mi manera, Omos es demasiado muy grande. Claro, podrá ser un bacalao y bulto y qué sé yo, toda la cuestión, pero Braun Strowman, para el peso que tiene y la musculatura, Braun Strowman se mueve rapidito también. Sí, se mueve rápido, pero siguen siendo monstruos, tú sabes, no es que están a estar corriendo cuerdas todo el tiempo, o sea, van a hacer luchas lentas, porque por su peso. Y papi, altura, pues. Y el gordito, puso algo en Twitter también que dijo, ay, yo soy el gordito número uno en Puerto Rico, Bronson Reed. Bronson. Sí, eso lo vi en Twitter, eso lo vi. Estuvo ready los curbstone que le metió, el que le metió de la cuerda. Desde allá arriba. Permiso, llegué. O sea, me emocioné mucho, no sé, porque cuando él hace la dormilona, ¡tum! Desde la esquina que se le tenía encima. No, a mí me dio risa esa. A mí me dio risa esa que tú dices. Porque me dio risa porque el drink hizo. ¿No? Y se enganchó así como bonito. Sí, no hay que pasar. A mí está peligro que se le trepa y tú lo ves que los grandes siguen. Claro, fue lo mismo. Porque se tiró un buque. Venga, que eres mío. Vamos a hablar de la lucha del campeonato femenino de SmackDown. Momento épico. Aunque no sea de Puerto Rico, maldita sea. Es más puertorriqueño que la mayoría de estos que se fueron para allá afuera para buscar ayuda. Vale. Era. Háblame, cuéntame. Cuando estaba viendo el evento, mi novia estaba. Y estábamos en casa viéndolo. Y de momento, y entro con la bandera de Puerto Rico. Yo por algo pensé que iba a tener algo de Puerto Rico, quizás una los kipas o una tichercita, no sé. La clásica del WO que ahora tiene la banderita, o sea, para la promo y movienda. Cabrón, promo, entonces se movilizó. ¡Fuap! Y yo le dije a mi novia, esto es traje típico de mi universo, el traje típico. Sí, yo dije lo mismo. Fíjate que iban a salir los gigantes por detrás. Me lo decía, qué ropa más fea. Y yo, bueno, que está en Puerto Rico, no, es que está fea. Y mami decía, ¿por qué diablo tiene ella puesto? Y yo, mami, pero estaba con el traje la de. Jordan, tiene una retro Jordan puesta, customizada. No, eso es el de Don Omar. Él fue el que tiene Don Omar, que trae la banderita. La Yankee era. La Yankee. ¿Está hablando de la Yankee? ¡Vamos! Oye. Hablando de eso, Rey Misterio, te lo voy a dejar pasar. Tenía las puestas a Anuel, te vi. La doblea de la Ryuk.
La ríbula, ¿oíste? No tengo las Bad Bunny, tengo las Anuel para que chupen. Pero tú sabes que eso se la regalaron, ¿no? Eso. Eso va a traicionar. Anuel siempre fue mejor que tú. Ahora, Anuel. Espera, yo te tengo que admitir, yo estaba allí. Y cuando hicieron la introducción de Selena, que le dieron ese, notablemente, le dieron como ese, como un par de segundos extra antes de introducir a Rhea Ripley. Y ya lo que hacía era papi llorando, y llorando, y llorando, y yo de a la puñeta. Y se me infló el pecho. Y la familia, o sea, tú tienes tu Mike, que es de ahí, tu padrastro. Tu papá que se murió cuando los 9-11, el papá de ella estuvo ahí. Tú sabes, todas esas emociones juntas. Oh, wow. ¿Tú no sabías eso? Y ella cuando hicieron lo de los, ¿cuántos fueron? Los 20 años del 9-11, ella estuvo allí, hablando del papá, sí. Wow. Pues loco, tú tenés que saber. Ahora sí, por ahí, para retro. Ya no le tiré, ya no, 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 ya no, no le tiré, ya no le tiramos. Pues tú tenés esas emociones, tú tenés esas emociones a la misma vez, y papi llorando y llorando. Y tú notaste como que Rhea Ripley como que lo sintió, pero estaba manteniendo el personaje. Ese fue uno de los momentos así de la noche, como que duro. Pero se sabía que no iba a ganar, pero lució bien. Espera, permiso. Déjame a mí. Ustedes saben, con mami no hay break. Mami es fuerte. Mami aprieta, así que con mami no hay break. Ustedes lo saben. No se ponga. Me convirtió en hombre. Yo dejo que me la haga, que se joda, Pregunta. Acá en la transmisión, el pop se le escuchó más a Selena. Allí en el Choli. Rhea tuvo más ovación. Yo pensaba que, aunque Selena venía con el tema de Puerto Rico, yo siempre pensé que Rhea era la que estaba joven. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Yo te voy a decir cuál es el problema. El problema que siempre ha existido aquí, que aquí todos los fucking boricuas son unos virados. Porque Rhea Ripley salió primero, y todo el mundo, mami, salió Selena, sacó la bandera, y se joda Rhea. O sea, cuando hicieron el intro. Eso es lo que están diciendo los narradores decían, allí va todo el mundo, aquí el fanático va todo el mundo, que se joda. Aquí vinimos a gozar, porque es verdad, así mismo, cuando salió de Memphis, todo el mundo, ¡guau! Bad Bunny. Pero Demian Pri es más entendible, porque Demian Pri sí es boricua, ¿no entiendes? Los dos, esa es la batalla de... Está el Rhea, era la que estaba over, y es la que está over en realidad. La gente iba a irse con mami, aunque no fuera boricua. Como que así Pulselina fue, era boricua, pero mal, aquí está. Yo no tengo nada que opinar de esa lucha. Estuvo buena. Están desarrollando a Selena. Acuérdate que Selena va a ser la cara femenina de la LWO. So, y el LWO lo está empujando en cuestión de mercadeándose con el Latino World Order. Mercancías están vendiendo estupidísimo. So, los van a dejar ahí un rato. Vérate, cada vez que vayan para ya sea México, España, qué sé yo, va a tener diferentes versiones de LWO en camiseta. Mi pregunta es, ¿por qué no cogieron a Raquel? La bronca. Así le invito terminando en Yel Garza y Humberto Carrillo, que no están en el Latin World. Así que vos están mirando, ya, ¿por qué no estoy yo ahí? Ángel Garza, Humberto a mí. Pero Ángel Garza, yo creo que... Cacho, el personaje ahí caería bonito. Garza mirando el LW desde el catering, ¿qué pasó? Cabrón, estos personajes que ponen a veces las películas de Netflix y eso, que es el nene latino que llega y se la nena. Ajá. El nene latino bonitista. Ay, tienes a Garza, cabrón, cógelo. Y dale ese flow por ahí, porque ya tiene ese flow de romanticón, de galán de novela. Dígalo por ahí mismo corriendo.
Que sea como que pero si, con el ladino. Loco, él en NXT estaba ready. Y el finish, ah, el finish ah, el está duro. Sí. En NXT tiene mucho mapa. En NXT tiene mucho mapa colombiano, que si no lo han buscado. Algún paréntesis. Javier Bernal. Búsquenlo. El chamaquito tiene las redes bien dominadas. El personaje, el trucito, Big Body Javi, los hashtags. Búsquenlo, Javier Bernal. Cierro paréntesis. Bueno. Vamos a hablar, vamos a dar plato fuerte. Dame el San Juan Street Fight, vamos. Papi. Damian Priest salió. Buena ovación, pa. Todo el mundo esperando el tema que iba a ser usar la maldita estrella. Yo te voy a narrar lo que pasó allí. Para la gente que no estuvo allí físicamente. Yo estaba así sosteniendo mi celular, ¿verdad? Espérate, está cargando, no puedo coger. No me quedo. Pero anyway, estaba así. No, de lado. Se la de lado. Está de ladito. En queue. Sí, esperando en queue. Papi, y se apagan las luces y se escucha. ¡Chambea! Ja, papi, eso se quería caer allí. Mi grabación de aquí, la canción no se escucha. Lo que se escucha es la gente cantando la canción por encima de la canción. Así de estupidísimo. Yo vi hoy en YouTube la entrada de Bad Bunny. Ya con todo Luis limpiando el sonido y toda la vaina para los clips de YouTube. ¡El chambea! ¡Jala! ¡Cabrera! Para pegar los carros. Y mira, te voy a ser sincero. Yo iba a Damian Priest. Cabrón. Pero a mitad de lucha me cambié a Rudo. Y apuñalé a Damian Priest y me fui con Bad, cabrón. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, como le dije al pana mío, y se lo he dicho en el audio. Cuando salió Bad Bunny, que buscó el carrito, le dio un clase homenaje a Bolo de Red Bull 2 de la IWA, papi, cuando salía con el carrito. Y muchos de ellos, Slash Venom, que se han dado un papi le dio un. El carrito fue como que IWA para el tiempo de Hardcore, con la cadena, los palos Kendo, todo. Y como que me quedé como que, diablo, qué duro. Yo creo que fue un flashback, sí, a la fanática de Puerto Rico de. ¿Haces Hardcore? En Puerto Rico lo hacemos así. El carrito de compra viene porquería. Hasta el narrador lo dijo, él lo dijo. En Puerto Rico las luchas son así, con carrito de así, en San Juan Street, llegamos. San Juan Street. Y es como cuando vi el carrito de compra, yo dije, ya, se mandó porque es que, by the way, felicitaciones a Benito, Benito estaba, papi. Sí. La corría. Como lo tiene la Jenner, la Jenner lo tiene en línea, papá. Mira, pero cuando él salió de espalda, que se lo grabaron de espalda él entrando, cabrón, yo le vi la espalda y le dije, está ready, esto está ready. Me dio risa cuando le dieron en la espalda, que gritaba como puerca. ¡Ah! Ahí. Que todo lo hubo el perro, ¿no? Papi, y me voy a ir por la línea de retro. Visiblemente, obviamente, Damian Priest tenía que ganar. Pero, me vendieron un Bad Bunny. Como si fuera un Shin de Glamour Boy, papá. El tipo cogió castigo. Bad Bunny, te voy a dar duro. Oye, el tipo cogió castigo. Ah. De Memphis le hizo Chosland que le metió otra vez el dedo. Si vieron otra vez, le metió el dedo. Ese es el trademark, Pavel. Uno, dos, cuando levanté esta lucha. De Gamer Boy se le metió en el corazón a ese hombre. O sea que está el Samoan Spike, el casi humado de hace sol. Sí. El Puerto Rican Spike. Oh, cabrón. Papi, la agarra calzadora. Toma. O te rinde. Mira. Oye, cuando le hizo el fight con Gairo, papi. Sí, mira, fueron de ese. El fight con Arrow, papi. Excelente, creo que le hizo una Michinoku Driver también, ¿verdad? Sí, le hizo una. Papi, que eso, by the way, cuando juego 2K, una de mis mejores finales de mis luchadores es la Michinoku. Obligado. Pero hizo eso, hizo el Falcon Arrow. Me sorprendió bastante en ese Falcon Arrow. Y la. Cuando yo lo vi que cayó, yo dije. ¿Eh? Y la Bad Bunny Destroyer, papi, no me la deje. La Bunny Destroyer. Oye, pero a mí me dio risa,
A mí me dio risa porque el narrador dijo: ¿Bad Bunny Destroyer o Puerto Rican Destroyer? Whatever. Como que no sé cuál decir, papi, no sé qué decir. Yo pienso que realmente la lucha le iba a caer al Damien, pero pienso que estuvo bastante balanceada. No sé yo qué Damien hizo todo, Bad Bunny le metió. O sea, como que hizo un par de moviditas. Estaba bastante timeado. El hombre sabía. La tenía bien, bien cuadrada. Estaba bien timeado el chamaco. Le metió y cogía las cosas cuando tenía cuando había lógica, pero cuando él cogía las cosas es porque, ¿sabes? Era el momento para coger algo. Y la gente como que, ¿sabes? Como que era como que, cogí un par y rompía algo, cogí una así, rompía. No. Él cogía las cosas, los objetos cuando tenía que cogerlo. Obviamente está Demian ahí, de seguro. Ve ahora y busca tal cosa, ¿me entiendes? Ayudándola a cargarla porque él es el veterano, el luchador. Pero que también él, yo entiendo que hizo bastante buen trabajo, lo llevó súper súper bien, cabrón. Y cogió movidas feas, por ejemplo, la Falcon Arrow que le hizo, la suplex que le hizo Damian a la mesa, ya fuera del público. Yo dije, ¿esa va a cuál Damian? Cuando yo lo levanto, yo dije, anda, pa'l carajo. Papi, yo dije, este cabrón está volado, ya de eso. No, queremos en SummerSlam a Roman Reigns o a Logan Paul, eso es lo que queremos. Mejor que Logan, porque el niño dorado de Dorado, ¿entiendes? El niño dorado de Puerto Rico no es lo mismo, pero... Yo escuché Mal que era que era Bonnie para SummerSlam. Lo que estuve leyendo de la lucha, la lucha se era planificada, no es como planificada. Quien entrenó a Bad Bunny fue también Priest. Okay. Para esa lucha. Si tú vienes a ver, estaban sincronizados porque quien lo entrenó fue él con otros más en el ring. 3 meses estuvieron practicando. Como para la lucha que tuvieron en Royal Rumble ellos dos. Pero practicaron esa lucha específicamente ahí. De hecho, iba a ser en pareja. Era Rey Mysterio y Bad Bunny contra Dominic y pero quien metieron ahí dijeron, vámonos solo, yo lo practico, fue Damian Priest, como que vámonos uno a uno para ver qué pasa. Y veo lo que pasó, papi. Y hacía sentido porque en Puerto Rico, ¿me entiendes? Que él luchara solo, era coherente, o sea, hace sentido. Él luchara solo, digo, también la lucha en pareja hubiese hecho sentido, porque el misterio aquí, ¿me entiendes? Es como que dice parte de la cultura también, pero... Que él hubiese luchado solo y se hubiese tirado solo. Yo digo, coño. Tuvo más auge solo. Quizás también por el hecho, digo, esto es una loquera mía. El decir, coño, pero si Logan lo hizo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Claro que yo puedo. Si Logan lo hizo, yo puedo hacerlo. Claro. Tiene sentido, pa. Si puede, yo puedo. Tú sabes, yo es como pero... que vete. Es como que. Tú vas a hacer el lavar aquí, pero yo tengo que poner lavar un poco más acá. Pero yo tengo que ir un poquito más. De eso se trata. Esa lucha de Logan Paul con Bad Bunny se tiene que dar. Sería un palo, ¿verdad? Papi, sería un palo de puercase. Como tú dando con un pana a mí me dijo, ay, yo me mudo a tu isla porque que tu isla no vale nada. Ya tú sabes, una guerra así. Una guerra sí, ya sí. Tú sabes. Pero tú sabes, yo no sé si ustedes saben, Logan Paul derecho. Le tiró a Bad Bunny. Sí, sí, eso fue por la ley 22. Pues sí. Todo eso revolucionó. Sí. Yo también quería decir que, mano, George Mendez se está convirtiendo en una de mis facciones favoritas. No es la mía. Pienso que están haciendo un trabajo, cabrón, George Mendez. Todos ellos. Damien. Están luciendo. Con Dominic, están luciendo. Se ve que está cuidando a Dominic mucho y que es el hombre grande, realmente el powerhouse de ese corillo. Rhea Ripley, que es la mujer dominante en toda la división. Finn Balor, yo creo que no es que añada luchísticamente, yo pienso que credibilidad por la carrera de Finn, ¿entiendes? Creaste el Bullet Club, micrófono. El NXT, el micrófono. Lo ayuda un poco, lo ayuda un poco. Para que el acento lo ayuda un poco. Y pienso que la credibilidad de Finn Balor como megaestrella internacional, no es megaestrella, pero estrella internacional, como que fundaste uno de los grupos más grandes, o de los más importantes, el Bullet Club. Fuiste NXT, hiciste historia en NXT,
¿sabes? Subiste al roster, fuiste el primer campeón universal de la marca, o sea, de la compañía. O sea, yo creo que tiene credibilidad el que esté Finn Balor ahí, da credibilidad al grupo. Y Dominic, obviamente, junto con Theory, junto, te podría decir, con el mismo Damien, ellos son el futuro. Y Dominic está haciendo un trabajo cabrón. Cuando salió Vega, le conectaba los machetazos a Dominic. Cabrón, lo vendía cabrón. Él seguía como que diablo. ¿Sabes? Yo dije, este chamaco. No, pero yo me acuerdo una vez que un pana me dijo, Dominic un loco, le dije, dale, bre. Dale, bre. Si está empezando. Empezando, le están dando, ahora lo están entrenando, dale, bre. Sí, tiene, pero tiene que echar el cuerpo. Mira, ah, dale, bre. Y esto. Dale, bre. Ahora el mito es el hombre más querido en Puerto Rico después que le tiró el agua a Molusco. Papi, ese hombre fue el más duro. Y que él es alto, si hace músculo, cabrón. Sabe el hijo de puta. Porque ahora, el mira, tiene que ponerse ready. Y se la voy a dar. El hombre se hizo un tatuaje de Puerto Rico. Un bebé gigante. ¿Tú me entiendes? Y, que... y la ropa, las truces de Dominic están cabrón con los flequitos. A ver, él se ve bien. Yo pienso que. Papi, sí. Sí, poco a poco, sí, papi, sí, poco a poco. Que se huye. Mira. Que se vea contigo, homie. No, y esto es para los luchadores de aquí de Puerto Rico, que se vaya el Sahuita también. Párate, échame para atrás, que esto viene duro ahora. Dominic Misterio. De mi propia página no me hago responsable. Dominic Misterio y Finn Balor estuvieron cogiendo pelas viernes en SmackDown y el sábado. Los dos días poniendo over a toda esta gente. Y tú no los ves quejándose por las redes sociales. Y no ven, porque ¿sabes por qué? Porque ellos le pagan para hacer un trabajo. Pero aquí hay dos o tres que le dicen, ah, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Ah, pero es que eso a mí no me gusta. Mira, si a ti, y aquí hay muchas cosas conectadas. Porque muchas cosas, lo que dice, y jodemos y qué sé yo, pero muchas cosas las que dice Mark Davidson, es verdad. Si tú luchadorcito. No, si tú no te respetas como luchador, si tú no te pones a no que estés cortado como Mark Davidson, pues Mark Davidson yo creo que no tiene ni 1% de grasa en su cuerpo, pero que te veas que vas al gimnasio. Sí, nadie te está diciendo que estés cortado, pero vienes tú que parece que saliste del Cantinflas allí, te mandaste 5 tacos o fuiste para Luisa. Portillo no está rayado, pero Portillo se ve luchador, ¿sabes? Se ve que su cuerpo, ¿sabes? Tiene su cuerpito. Y Portillo, lo hablamos en un podcast que hicimos con Portillo, búsquenlo en Facebook y en YouTube, by the way. Que él lo dijo, él lleva años trabajando en su cuerpo porque el físico de él, él no podía subir. Él comía y se quedaba en el mismo peso, era jalado. Y él tuvo que, papi, trabajarlo años y dándole. Y pero, ahora pero, es que está. Pero por ejemplo, como tú dices, trabajar en su físico, no es que esté rayo como Mark Davidson, porque Davidson está, papi, ahí, ¿sabes? Fibroso. Pero Portillo, por ejemplo, Portillo tú lo ves y parece luchador. Él no está rayado, pero tú lo ves y tú dices, ya le pega, ¿no? Obligado el luchador. Igual que el mismo cuerpo. Cuerpo no está bien rayado. Riviero no está bien rayado. Pero Cabi están ahí. Que tú dices, coño, se ven físicamente, se ve increíble. Se ve increíble. Igual que el pana mío se llama 21, se ve creíble. Eso, no te ves como luchador. No te ves como luchador, pero entonces te quejas en las redes sociales y se ponen a quejarse. Ah, que queremos exposición. Ah, que si Molusco, que si Chente, que si... ¿Qué ustedes han hecho para merecer esa exposición? Y no tan solo ustedes, es la compañía en la que trabajan. Si la compañía que trabajan, por alguna razón, es que oye razón, prefieren... mandar un chiquistal a Chente y no a ti, algo tú no estás haciendo, porque significa que la compañía le confió en esta leyenda que en vez de confiarte a ti, so, algo está pasando. No, pero tengo una pregunta. Ahí mismo,
quizás sí hay luchadores que maybe no trabajan su físico, no parecen luchadores, no hablan con luchadores. Obviamente no son los 80, o sea, que tú no puedes hablar de la misma manera que hablabas en los 80, los 90, haciendo promo. No puedes decir, maldito mexicano, te doy la oportunidad. O sea, no puedes decir esas cosas. Pero, por ejemplo, el fanático también, yo creo que debe dejar la macetería en cierta forma, porque estamos también acostumbrados, el fanático de Puerto Rico, a pagar 5, 10 y 12 pesos. Ah, 12 pesos, oh, Dios mío, pero 15 pesos, 20 pesos. Bueno, cabrón, es que cuando tú vas al cine a pagar una taquilla, tú dices, ah, diablo, 10 pesos, tú me pagas, cabrón, y vas a ver a yo no sé quién carajo en el cine. Eso con te cabrón, voy a decir ahora. Lo mismo, ahora. Si tú pagas porquería, por ejemplo, para el evento de Backlash, yo lo dije, a mí no me interesa ir a SmackDown si yo era Backlash, y yo no voy a gastar los chavos en dos cosas, porque yo, pero dije, ahora, si para Backlash yo tengo una buena, pues, no pago, yo no tengo problema, si voy a hacer un buen espacio, un buen precio. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo pretender tampoco de querer ir, de pagar 10 pesos a una cartelera y cabrón, que me vaya a luchar allí, este, cabrón, luchar Rey González contra, ¿sabes? Mega Estrella, Superestrella de Puerto Rico, a pedir pagar 10 pesos, no, cabrón, ¿sabes? Tú pagas por las cosas, tú pagas. Está bien que como luchador también, los luchadores tienen que meterle, porque tienen que ponerse para lo suyo también. Pero el fanático de Puerto Rico tiene un problema. Pero mira la hipocresía. No, hombre, mira la hipocresía del fanático. Reto, mira la hipocresía del fanático. Mira ahora mismo. Salió Carlito Caribbean Cool allí y todo el mundo se meó. Problema, Capitán. No, hombre. Salió Sabio Vega, todo el mundo, papi, lloró. Pero Sabio Vega pelea todos los sábados allí en la compañía de Reina Iba. ¿Me entiendes? Pero yo pienso que es más que. Pero chicos, pero si es lo mismo. Yo entiendo que tú. Pero para. Dame terminar, hombre. Es lo mismo. Lo ves en el Choliseo o lo veas en la Pepín. Lo veas. Es sabio. ¿Me entiendes? Es sabio. Entonces, me va a decir, mira, porque saliendo Lulú. Pero bueno, cabrón, lo puedes ver ahí en Idulúa peleando contra Romeo o contra quien tú quieras, ¿me entiendes? Es que y te, no va este, porque... Es que, este, que te meto una bofeta al revés. Este... No, es que no es eso. Es simplemente... la gente se pompió por el hecho de que WWE reconoció a lo mejor que ha salido de Puerto Rico en esta era, como quien dice. Eso fue el pop. Ajá. El pop no fue que Sabio salió y no... y no lo fuiste a ver IWA o Carlitos, no lo fuiste a ver a WWC. Verá, la culpa no es del fanático tampoco. El fanático es medio maceta, pero si tú me vendes algo que yo no tenga ni un minuto de break, si yo de realmente yo quiero verlo, yo tengo que ir al evento, cuenta y júralo que la gente va a ir. IWA no se ha quitado. IWA tiene ahora mismo las taquillas a 25 pesos. Y no le está yendo tanta gente por eso, porque la gente no está pagando. Pero no se han quitado porque la gente no va. Porque eventualmente, es igual que cuando te subes la gasolina, tú necesitas eso. Eventualmente tú vas a pagarle el precio que esté la gasolina. O sea, tú quieres ver lucha libre, pues eventualmente tú vas a tener que pagarle esa cantidad para verle el evento. Y eso, por eso es que te digo. Como ahora mismo, ¿tú puedes hacer un formito en Puerto Rico? Tú puedes hacer la puerta prohibida, lo puedes hacer en Puerto Rico. Lo que pasa es que venga un productor y lo haga. Ahora, tú no puedes llevar un ejemplo a Pupé Jason a luchar contra un equipo que te queda fuera de México. ¿Me entiendes? No, tienes que poner luchadores buenos. Yo te puedo dar un ejemplo. Que tú pongas ahí de lugar a Pedro Portillo en su intelecto y traigas uno de afuera. Un tribunal por el campeonato universal. Ahí tú vas a decir, diablo, párate, que pusieron el campeonato por medio. Sí hay chavo y hay producción, pero tú no puedes poner la puya a luchar contra un tipo de afuera como alguien bueno. No se puede, papi, porque no... Es que pienso también que es una simbiosis, ¿sabes? No de la nada te voy a traer algo, por ejemplo, lo que era el agua. Está bien, vino Orlando Colón, Orlandito, tiene chavo o una inversión, alguien le metió una inyección de dinero. Puede ver cómo haya sido. Ese no es el problema del fanático, pero... Ya todo el mundo sabía que el agua venía con algo distinto. Pero ¿qué pasó? La gente vino,
fue a los eventos, pero cuando hicieron en los live shows, ¿la gente iba? No. Entonces, ¿la culpa de quién? No, el fanático. Tampoco es del promotor toda, el fanático también tiene que entender de que, papi, tú no puedes estar sentado y decir, ah, no, porque yo voy ahorita y en 10 minutos me quedo en la cancha. Ah, que si es para Ponce, yo no es para Ponce. Ah, pero si no, lo iba pero para WrestleMania, abuela. Pero mira, pero te la doy, pero mira, es 50-50. Es 50-50, porque yo te doy eso. Te doy eso, pero mira, te pregunto yo. WWC quiere vender este aniversario. De tu mente ahora mismo. Dime, escucha, de tu mente ahora mismo. ¿Cuántas luchas han anunciado para aniversario? Creo que hace poco anunciaron dos más. Van a estar Intelecto contra Carlin. Ok. Eddie Colón contra Rey González por el puesto de. Ya esa lucha pasó, son una revancha. Ya me dijiste lo que pasó. Básicamente una revancha. Pero tú traes tu árbitro y yo traigo mi árbitro. Unos tipos son bien mierda, cabrón. Y Chiqui y Gallo. Que sabes que no van a hacer mucho, porque Chiquistal no está para esos trotes. Y Gallo no sabe un carajo. Que no se te olvide que esa vino obligado. El macho de siete suelas obligado. Contra Mike Nice. Contra Mike Nice. Y eso es que te lleva a la escuelita. ¿Ves? Es como dice Jesus. Todavía necesitan a los viejos para poder venderla. Pero es que eso es obligado en Puerto Rico, ese es el problema. Eso es obligado. Porque el fanático todavía está viejo. Entonces viene. El fanático no está viejo, es que no se quieren arriesgar y quieren irse por la vieja confiable. Ese es el problema. La UE se arriesgó. Independientemente de los problemas que haya sido, ellos iban bien en cuestión de la historia y toda esa mierda, porque JCJ no hubiese estado en WWE ahora mismo si no hubiese sido por Lawe. ¡Puyi! Y campeón. ¡Puyi! Estuviese también en la compañía de Cagua y no hubiese estado en WWE ahora mismo si no hubiese sido por Lawe. Pero mi bebecita necesita un OnlyFans para salir y está en WWE. Mira, Riviero. No hubiese sido campeón de la Grand Zero Wrestling si no hubiese sido por la AWE. El Cuervo no hubiese estado en el top. Ahora mismo. Riviero era un talento que tuvieron ahí en la mano de WWE. Se les fue la mano. Cabrón, yo vi a Riviero la primera vez cuando lo grababan en el 24. Yo lo vi en una grabación y yo dije, diablo, ese tipo le mete. El WWC lo tenían por el Junior completo, luchando con Papo Vacante. A mí me le pasó con Portillo, lo tenían, cabrón, tenías un diamante en bruto. Cabrón. Y no, confiando todavía en Eddie. No quisiste jalar gatillo. Que ¿sabes qué van? Cuando defiende los cojones o lo que sea, o sea, no sé cómo funciona eso. Pero ajá, como que cabrón, tiene apuesta lo que tiene, cabrón. Ahora mismo, mira, Saban, cabrón. Saban está para estar cerrando carteleras todo el tiempo. Esa es tu estrella. No es mi intelecto. Es Saban. A Saban tú no puedes quitarle estelar todo el tiempo. Estelar todo el tiempo. O sea, por ejemplo, yo espero que no pase. Pues yo espero que Chiqui y Gallo no sea el main event de aniversario. Están loco. ¿Me entiendes lo que te digo? Están como los que dijeron que Bad Bunny iba a ser el main event. Estás a lo loco. Ahora mismo estoy y 50-50 si voy o no para aniversario porque no me está convenciendo. Hablando de aniversario, una pregunta, tengo preguntativa, no sé. ¿Y Don Lua tiene un evento que sea el que cumpla un año, algo así? Nunca han tenido, ¿verdad? Juicio final es el aniversario de ellos. Juicio final es el aniversario de ellos. Ok, gracias. Eso es todo. Eso es lo que quería saber. ¿Que cuál es el de ellos, el de aniversario? Juicio final. Exactamente. Juicio final. Ok. Bueno. No, nos envolvimos aquí, pero eso. Porque. Ay, se mamó.
Bueno, estoy viendo el torneo del campeonato, pues Cody para tu casa, gracias por participar. Wow, pues. Podía ir contra Roma, necesito ver a ahí. ¡Y a diablo, espérate! Finn Balor acaba de ganar esa ronda, papá. Porque se metió Brock Lesnar y le metió lo suyo a Cody. Paramos para esa, eso no lo hemos tocado, a Cody Brock. Pero estamos líos, hubo sangre, sangró como lechón. Hubo sangre, la fanática de Puerto Rico vio sangre. Mira, Yo te voy a decir una cosa. soy No un me tipo toques de la rock. de Bloodline, no me toques esa. No sabemos esquivarla. Sí. Lite. Yo soy un chico de. Yo soy un full Brock. Yo pienso que a Lesnar es, como lo dicen, the alpha male of our species, cabrón. Él es el macho alfa de nuestra especie, cabrón. No hay luchador en el mundo, cabrón. Increíble. Cabrón, ni el mismo Roma, yo pienso que se ve increíble de ganar la broma, cabrón. Cabrón, porque es una máquina de pelear, ¿no? Y yo por un momento pensé en esa lucha con Cody. Pensé, yo todavía estoy indeciso. No sé si realmente él se mafiateó o si fue Palomino. Pues mira, cuando yo vi la pelea, cuando él cayó ya estaba botando sangre. Yo no vi cuando, no vi si él se dio o algo así. ¿Verdad? Yo no vi, porque fue tan rápido, el momento fue tan rápido que yo ni vi cómo cuando fue. Lo ¿Dónde se único que levantó vi y fue que está? el esquinero estaba quitado. Pero no sé si fue que Cody lo arrancó, así Sí, lo arrancó, que Cody lo arrancó y él fue, cuando ahí hizo mismo así, se lo dio. tiró. Cuando hizo así, él tiró en la esquina, la gente lo cogió en el Sí. público, porque vio la gente. Y un tipo se, Como cuando va a llegar a la esquina, el de seguridad así se todo el la, mundo va. el de seguridad se lo quitó y la bucharon. De verdad. So, cuando Brock Lesnar iba a hacer el German Suplex, se trata de aguantar del esquinero para que no se fuera con el German Y Suplex, como soltó. quiera se fue. Yeah. Okay, y Ese, ahí vino pero... la partí melón, porque cuando yo vi que estaba, dije, está sangrando como puerco, porque no vi Pero más yo nada. pensé, Yo no porque vi fue yo eso. digo, puede ser a Yo propósito pensé. el que se haya cortado. Y después a propósito que está en Puerto Rico, papi, esto es The Bad Boys of Wrestling. Pero también digo, coño, si pudo haberse un accidente de que, ok, si te vas a encontrar el esquinero y qué sé yo, y cuando de momento Pero, mira, papi, se acabó ese cerrado. da hombre quesito. Brolin no está que tú lo haces así y se corta. No, Por pero todos los más cerrados que lo golpeé. supuestamente eso, de Como eso foto. ya estaba cuadrado supuestamente, pero pues. Ok, pues me pareció excelente. Porque te digo la verdad, En ese momento dije, Pico se va en anuncio, en algo, porque Pico ve sangre y rápido se va. Mi hermano, porque Brolin no cayó de que cuando riflean lo bañaron en sangre. Riflean, Papi, parecía riflean. vi el replay ahorita y todavía sale el baño de sangre ahí colorado, así que. Mira, La luna de sangre ahí. Mira, le doy, por la nostalgia, le doy un sólido 9 de 10 al pay-per-view. Me hacen café. Yo le doy un 9 de 10 también. Mira, ¿qué te Pero te digo la hiciste? verdad. No quisiste ir per SmackDown. No quisiste ir per SmackDown. Te perdiste Finn Balor, Finn Yo Balor digo la versus verdad. Cody. Escucha, Finn Balor versus Cody. Liv Morgan y Raquel versus Damage Control. Y LA Knight, papi, LA Knight estuvo, salió papi over, papi. LA Knight versus Butch. ¡Yeah! Sí, señor. Ahí está, van a Puerto Rico. Sí, señor, ahí está. Nos volvemos a ver en 18 años más. Esa es otra cosa que quería Adiós, tocar. Cristiano. Sí, esa era otra cosa que quería tocar. Vi Mira, para como de decía mordía. Ah. Big Friendly, WWE ha abandonado el edificio. Let the building, baby. Era, había mucha gente criticando porque obviamente WWE estuvo a gusto con Puerto Rico y eventualmente quieren volver, pero ya dijeron que si vuelven, Puerto Rico tiene que pagar. Eso no es. Y la gente, ¡ah! Nos van a cobrar ahora. Pero mira, tú perdona. O sea,
Esto ellos no lo vienen, ellos no vienen para Puerto Rico por pasión. A ver, a ellos no les importa Puerto Rico, pues eso es un negocio. Esto es un negocio. Obviamente ellos están por venir acá. Si ellos no reciben algo a cambio, ellos están perdiendo. Porque tú no tienes un sitio que ellos puedan hacer un revenue brutal en asistencia. Porque lo más que van a meter es un evento grande. En un estadio se puede meter 32. Y eso. ¿En qué estadio? En Irán, donde cuando Bad Bunny hizo el concierto, ¿cuánta gente se metía ahí? Yo no sé. Si fueron como 32. Vamos a buscar dados. De verdad. Yo le voy a decir a mi hermana Wanda Rolón que les preste allí el coliseo de ella para que entonces hagan allí, porque en Merlin el coliseo de Wanda Rolón cabe más que en el coliseo, yo creo. Mañana en el podcast de nosotros voy a llamar a la hermana. Yo le voy a llamar. Bueno, no sé si fue por los 3 días o en un día o los 2 días, lo que sea. 2 días. 18,749 personas. Ah, pues gracias por participar. Pues está jodido. Espérate. No, eso no fue en el Irán. Un cielo loco ahí. Me guayé. Espérate. Dijo, si en Irán me sacaron 48. O 40. Fueron 40 mil personas, creo, 40 mil. 40 mil, si el récord lo tiene, lo tenía. Presidente. Carlos Colón con Nature Boy, con Ray Flair. Y después lo rompió Calle 13, pero lo rompió Bad Bunny, ya está. Mira, no, según mi querido amigo Wikipedia, dice aquí, Eran Bizzer, con la grama artificial, 18,264 para juegos, 35,000 para conciertos. Así que sigo siendo el ganador, el 32,000. Pendejos. Mira, pues que cojan la base militar de Rupert Robb y lo hagan allí, que se joda, que monten una carpa grande. Que se den en el aeropuerto y la hagan en la pista del aeropuerto, la pista de avión en el aeropuerto allí. Como si fuera el del ejército. Ya tú sabes, eso lo quitaron, que lo hagan en Puerto Rico otra vez. Mira, nos fuimos overtime, pero estoy pensando si hacer una versión extendida. Otro episodio para hablar de todo el revolú que pasó en Puerto Rico con los luchadores. El boicot, que no era boicot, sí, pero se están quejando. Ay, que si mírame aquí, que si mírame acá. Hay un par de reseñas de un par de gente. Yo no sé, estoy pensando hacer tocar eso. Un tubicontinuo. Me molesta. So. Mira, un tubicontinuo para que vean. Aquí lo que era, para que vean que hay fuego por ustedes, aquí no vamos a dejarnos perdonar, papi, aquí no vamos a pasar la mano. El fuego verde. Exacto, se la quiero. Papi, yo me voy a decir gracias a WWE por hacer este evento una realidad, gracias a Bad Bunny por ser la maldita estrella, gracias a Bad Bunny por hacer la pala para que pusieran el tema de Ladio en Backlash, otra maldita estrella. Gracias a Damian Priest por ponerlo a Bad Bunny, ponerlo como una maldita estrella, como lo que es. Papi, Sabio Vega, Carlito, wow, evento para la historia, por los siglos de los siglos. Ya, pues Sabio tiene que narrar lo suyo en el podcast del hermano, pero anyway. ¿Cuánto le impide? Luis Miguel. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero si lo veo otra vez, alguien tenía la cara de Huracán Castillo en alguien bien grande, lo voy a buscar. Ese fue el fallo más grande. Ese fue el fallo más grande que hizo WWE. Pudieron aprovechar y traer al merenguero para el WWE, papá. El merenguero. Faltó el invader. Ah, perdón, mami, gracias. No, golpe. Ya, vámonos. Siempre, va. Síganme en las redes sociales, Joshua Poca, en YouTube, Facebook, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Tichel, Prime. Estamos en todos lados, síguenos, dale like, no te dejes tocar de Pepe, y nos vemos la próxima semana en otra edición.
Te puyo. Seguimos haciendo el Just Squad Podcast, haciendo el trabajo y poniéndolos. Oh, adiós, espérate. Over. Hablamos, corillo. What?